mucha dignidad y hay capacidad de resistencia, cosa que valorábamos junto con ellos ahora, ¿no? Esto, sobre todas las cosas, es un elemento de presión para que el gobierno decida una vez por todas darle cabida o apoyar económicamente el proyecto de cooperativa. No, no hay dudas, no queremos que queden dudas a ver qué era lo que estábamos haciendo acá. Estamos siendo solidarios con los trabajadores de Alióphono y Sena, solidarios con un pueblo, con 1000 trabajadores y trabajadoras que viven de esta actividad y a un pueblo que resiste gracias a eso, y reclamándole al gobierno que de una vez por todas no puede ser que demore más de 10 meses una solución. Habían primero problemas de justicia, problemas de competencias. Hace mucho tiempo que hay un compromiso que tiene que empezar a cumplir el gobierno, que es de dar el empujón inicial para que esta fábrica empiece a echar humo por la chimenea y no trabajadores por la puerta. ¿Está al tanto de la aparición en escena públicamente de Alejandro Barreto, ex integrante del directorio? ¿Considera usted que además esto de alguna manera entorpece el proyecto de reapertura? Este país es demasiado generoso, no solamente que me he enterado que han dado por Pando otra vez, que ha venido a recorrer los medios de comunicación, sino que además ha hecho acusaciones particulares o personales, me ha hecho acusaciones a mí que somos los responsables de cerrar. Él tendría que estar preso y todavía está hablando en los medios de comunicación. Que el responsable de haber fundido una fábrica, endeudando con capital del conjunto de los uruguayos, todavía tiene el tupé de salir a ver los medios de comunicación. Por lo tanto, para nosotros es cuanto más precisamos que de una vez por todas este proyecto cooperativo arranque de una vez por todas y que el gobierno apoye tal cual se había comprometido. Se ha dialogado en los últimos días con actores del gobierno. De hecho, ¿qué puede hacer el PIT-CNT como tal, como central trabajadora, para respaldar y de alguna manera acelerar los trámites? Al mediodía de hoy, por otra cuestión, estaba reunido con el ministro de Trabajo. Planteábamos que nos veníamos para Pando para esta movilización. El ministro de Trabajo nos anunció que el proyecto ya tiene una redacción borrador, que está a estudio de la División Jurídica de la Presidencia de la República y que una vez aprobado se firmará por el Poder Ejecutivo un proyecto que envía al Parlamento para autorizar los fondos que habiliten la cooperativa. Bueno, esto se dice en 30 segundos, el problema es que nosotros en pocos días esperemos que esté aprobado. Usted se refería a este tema en su oratoria, tras varias idas y venidas, por fin se logró. Por fin, digo, para la central obrera, se logró decretar un día para un paro que será de 0 a 24, el 7 de octubre. ¿Todas esas idas y venidas afectó de alguna manera el funcionamiento como PIT-CNT? Oh, espero que no, eso es un deseo personal. Es casi la certeza de que siempre triunfa la razón. A la hora de ponerse dificultades, es el propio movimiento sindical, los trabajadores, que nos empujan a acordar a los dirigentes. Y salió más fortalecida la central porque ahora la resolución de paro general por toda la plataforma es por unanimidad para el día 7 de octubre. De todas maneras, COFE anunció que realizará un paro el 6 de octubre. ¿Cómo entienden ustedes eso? Es una equivocación. Damos fe, es una equivocación. Que COFE realiza el paro general de 24 horas junto con el PIT-CNT. El 6 de que empieza es una concentración con una carpa en horas previas de parte de COFE. Pero hay muchos sindicatos que están con esa actividad también. Pero siempre dijimos, vamos a dialogar, vamos a conversar. A no permitir que se pierda la fuente de trabajo, que se pierda un pueblo y que nos dejen invadir como nos están invadiendo con porquerías de otro país. No podemos permitir más. Realmente hoy ver esta movida con este tiempo, como dijeron algunos compañeros, no nos para ni el agua y no nos va a parar nunca ni el agua, ni la tormenta, ni el sol, ni nada. Vamos a emprender la lucha y vamos a seguir luchando. Bien, pese al mal clima, pese al agua que cayó ayer cuando arrancó esta marcha a las 3 de la tarde, estaba lloviendo en Empalme de Olmos, y bueno, pese a eso, como lo decía en la oratoria recién Jorge González, se realizó y concluyó allí en la Plaza Constitución de Pando. Se habló bastante en esta manifestación y fundamentalmente en el acto que tuvo lugar allí en la Plaza Constitución por parte de los sindicalistas, sobre la aparición del empresario Alejandro Barreto, que se hiciera hace un par de semanas, con entrevistas que hizo a nivel de radio y a nivel de nuestro canal también, y bueno, fue parte importante, justamente el nombre de Alejandro Barreto. Muchos sindicalistas repudiaron justamente las declaraciones de Barreto y la aparición de Barreto aquí en los medios locales. Esto pasó ayer en este encuentro que tuvieron los trabajadores de Metzen y Sena, donde también participó el secretario general del PIT-CNT. Bueno, la aclaración que hacía Juan Castillo, porque ayer hubo alguna información que llamó un poco la confusión sobre COFE y su participación en el paro general del próximo jueves. En definitiva, como lo decía Juan Castillo,
COFE va a realizar el